Alright guys, hello. We'll push it on, yep. Alright, this is my third time playing Free Fire. My third match, this one. Okay, man. Yeah, I'm trying to make this not a long video. Go closer. Probably in there, guys. Hoy en la ahorita a las 11. Ajá. Y el lunes que vaya a las 11 le van a dar la comida del lunes y el desayuno del martes. Para que no andemos yendo tantas veces. ¿Está bien, pa? ¿Está mejor? Primero habían dicho que. No, dice que no agarran la aseguranza. ¿Cuál? Pues la mía. ¿Por qué? En los lentes. ¿Por qué? No sé. Yo dejé de estar en la otra vez. ¿Sí? ¿Pero si ya hemos ido con esa? Sí, sí, claro. Ay, ese llama desde que se levantó. Está llorando. Desde que se levantó. No empezó a llorar ahorita hace media hora. Desde que se levantó está llorando. No debes de tener paciencia. Mira, aquí quedaron prelonches todavía, pero es que estos los dieron así, no los dieron en plástico, pero es lo mismo. Sí. Más porque aquí están partidos, se ven como más elegantes. ¿Y te comiste la rebanada de pastel de también rico? Todo, con una cleta. Nomás me sobraron como dos de esos de los que venían los paquetitos. ¿Dos qué? Los que venían unas bolsitas. ¿Y qué son de los besos? ¿Qué dice Guadalmelo? ¿Qué son? ¿Bolitas de qué? No, era como italiano, así, pero es comida italiana, más es un pan relleno. ¿Qué me dices tú? ¿Qué me dices? Esos panes que vienen en una bolsita. ¿Lo te llevé? No largo, sí. Ah, sí. Eran rellenos de huevo con bacon, decían. Jamón y quién sabe qué. Queso. Sí. No, ya se puso bien un lajo bien parejo. No, yo pensé que me decías esto. También te llevé esos, ¿qué son? Porque estas sí son, estas cajitas sí son pasas, estas están ricas. Son pasas como con sabor a fresa. Eso no era ninguno. No te llevé ni pasas. Sí. Y ahora dieron estas, mira, granola para los yogures. Y en unas escuelas dieron chocolatito este, digo galletas, y en otras dieron eso. Papel para que no esté, para que
lo traigamos ahí como en el carro. Con la cantidad, pero nomás dijimos que éramos tres, ¿verdad? Yo. Uh-huh. Es que el señor ese ya nos tiene como más identificados, porque él se dijo, dijo, no, aquí siempre son tres. No sé por qué. ¿Una comida nueva? Ayer tampoco sé nada. ¿A qué horas comimos ya de la mañana? ¿Mande? ¿Qué almorzamos ayer? ¿A las entomatadas, algo? Sí. ¿Coladas? Ajá. ¿Como a la una? Sí. ¿Y ya? Yo no cené. Hice ese pan para el chili. Chili. Pero yo no comí. Los chili dogs. Iba la vecina, pero estaba levantando la hermana Nina. Ya no sabía para dónde iban. Y luego ya llegó la Michoacana. Y llega la vecina igual que yo, digo, achis, achis. ¿Por qué si no le viste se viniera atrás de mí ni nada? ¿Cómo es aquello? ¿Cómo es aquello? Dice, no, porque se dio la vuelta ahí. Si la policía lo va a meter a su vueltito, porque ahí no puede dar vuelta. A ver si no le vale. Ahí donde estaba parado, nomás le dio para enfrente y para atrás. ¿Por la Kindle? Por la Kindle. Yo vuelta así como luego a la Michoacana, sí, y ahí no se debe de voltear. Sí, yo me iría hasta allá como debe de ser. Sí. Por los departamentos, por los apartamentos. Sí, no, sí. Y ella se la aventó ahí, digo, que lo vea la policía. No puede ser la flechosa, por eso que me dice que no se debe. Por eso mismo lo pusieron. El día que le den la multa de 100, 150. Y aparte, las que más le salgan. Sí. Porque también a Pierre le dije, venía delante de nosotros. Hay que ver esa película. ¿De dónde está? Milagro en la celda 7. ¿Yo te lo puedo poner? Oye, espérate. Pero como él está un poquito malito, Cheto, pues no, no, no calcula bien, ¿sí me entiendes? Entonces
se topa la muchachita por ahí en una lucha de campo que hacen ellos. Y la muchachita como que con maldad lo lleva a un pasillo, a una montañita que hay ahí junto al mar. Se cae, anda en la zona rocosa, se cae la niña y se mata a un cheto. Entonces para eso, un soldado de los mismos de él, desertó, don Cheto desertó. Iban corriendo y se metió a ¿No la vas a platicar toda, pues, hijo? Porque yo no lo sabía. Sí, se la baña. Yo empecé a verla y se trata de un papá que tiene discapacidades con retraso. Ya dijo él. Eso. Y haga de cuenta que, para hacer el cuento largo, como lo dijo él, una niña de un sargento de billetes. Ya lo dijo él, para que lo repita. Ya lo dijo él. Entonces, la niña se muere y el papá malito, digamos, avienta al mar como para salvarla, pero le sale con ella en brazos ya muerta y le echan la culpa. Y lo meten a la cárcel y al ser un papá con retraso mental, pues no se puede defender. Entonces todos creen que la mató, todos creen que es su culpa. Yo ahí me quedé y se me hizo medio obvia, por eso dije, ay, qué clásico, está retrasadito, no lo pueden, no se puede defender. Lo Debe comer. No, voy a comer primero. Debe comer. Debe comer primero. No hay, debe comer. Debe comer. Fíjate que yo quiero recomendar una edad viejita, pero ahorita me acordé por lo de Milagros y la cárcel y todo. ¿Han visto de Green Mile la Milla Verde? No. Y no saben de las que se han perdido. ¿A poco se ven que? Pues son parecidos. Ahí me como platica el Milagro en la celda 7. Pues muy parecido hasta ahí. No, con la de un, que también se le acusa a un hombre con un signo de trazamiento de edad. De la comunidad afroamericana en esos tiempos, en ese América donde había mucho racismo, donde asesinaron a una niña, pero tiene ciertos poderes que se van descubriendo. Es con Tom Hanks, basado en un libro de Stephen King, se llama The Green Mile, la milla verde. También ya no va a comer huevo. Sí, yo la vi, está muy buena. ¿Sí la viste? Sí, yo la vi, está muy buena. Él es una pozota y todo, le tiene miedo. Y no, hombre, es un amor, dice usted. Tiene 20 años la película, 20 años, pero la puede ver usted porque. ¿Ya la viste? El negro que sopla las moscas. El negro que está con la música. No, ah, es eso. La que vimos. En Google por $3.99 y en Google Play por $3.99. En Vudu por $3.99 y en Amazon Prime por $3.99. ¿Está cara? No te oís ahí. Si tiene Amazon Prime, la puede ver sin pagar. ¿Honesta? Sí. Sí. Ah, no, estoy en Amazon Prime. Porque ya la vimos. Buena, yo se la recomiendo. De 1999. Sí, 20 años tiene ya. De Green Mile, pero te va a gustar ¿sí? mucho. Sí, la neta, te va a gustar mucho. La te ha fallado, hija. Lo voy a ver, le prometo, este fin de semana. Yo tengo más sorpresas. Bueno, yo te la voy a recomendar aquí. Ya están en Twitter las recomendaciones. Las voy a subir a las redes sociales, a todos, para que las vean y les den una checada. Y no quieran, que no tienen tiempo. Ahorita regresamos. Ahorita que hasta con lo caliente, la hora ese. ¿Qué? Aquí no lo sentí, ¿verdad? ¿Qué? Como que está. ¿Y entonces qué? ¿Te va a irme? ¿Medicina o qué te va a hacer? No, pues, ¿eh? Pues me dio medicina, pero no, es que yo no quiero tomar medicina. Pues bueno. Para las agruras. Pero le dije, no, otra clase de medicina no hay. De la Liga Defensora, normalmente nos tenemos los lunes, pues también hoy viene lo vamos a tener para responder todo tipo de preguntas sobre casos criminales, si no hay arrestos, ¿comiendo? Violencia doméstica, para que se informe y nos llame al 1-866
446-6653 o el 818-520-1055. Regresamos con Gonzalo de la Liga Defensora y recuerden que está por ahí. Anoche me preguntaron qué pasó con tu cariño. Broncas con Cupido, el amor no fue para mí, el amor no fue para mí, a mí me he visto y los corrido. Sé que la corte se daño, pero ya lo perdoné. Los tres días ando triste, no me quito, te olvidé. Va a tomar que era un pretexto, guarda que era un pretexto, y contigo lo encontré. Baila. Que no tengo. Sí, que no tengo. Oye, y canta, ¿no? También canta. También canta. Alright, guys. That was all the video.